encontramos aquí en Radio Universal, en el segmento Seduca, con una personalidad de nuestro pueblo, quien nos va a colaborar al inicio de un ciclo de videos en los cuales se va a hablar de fechas preponderantes para nuestro departamento de Santa Cruz. Me encuentro con don Nino Gandarilla. ¿Cómo está don Nino Gandarilla? Aquí estamos, a las órdenes. ¿Cuáles son los antecedentes y qué pasa el 14 de febrero de 1825 en Santa Cruz? Justamente estamos en este momento en el lugar donde ocurrieron todos los hechos de la independencia, por lo menos en el aspecto político, donde se tomaban las decisiones. Esta era la antigua gobernación, el antiguo cabildo. El 24 de septiembre de 1810, como todo el mundo sabe, se levanta Santa Cruz, se pronuncia a favor de la Junta de Buenos Aires. Hay unos antecedentes en España, hay una invasión francesa, las Américas piden mayor autonomía y bueno, están en los movimientos de mayo del 809 y septiembre de 1810. Concretamente, 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz de la Sierra, en este lugar. Entre el 810 y el 825 hay todo un proceso emancipador, donde Santa Cruz organiza un ejército de línea, un ejército formal. Tiene un estado mayor, un gobernador, tiene infantería, artillería, caballería, todo con sus comandantes, uniformes, dotación de uniformes. Entonces era un ejército formal. Es en lo que hoy es Bolivia. El ejército cruceño fue el único que era un ejército de línea. En el resto del país lo que habían eran guerrilleros y montoneros, muy valiosos por cierto, pero el de Santa Cruz era un ejército verdadero, un ejército formal. Este ejército, a partir de la llegada de Warnes, que ya es en el año 1813, enviado por el general Belgrano, este ejército tiene que librar tres batallas comandados por el general Ignacio Warnes, coronel en ese entonces. La primera batalla es la batalla de Florida, en mayo de 1814, la batalla de Santa Bárbara, al oriente, cerca de San Rafael de Velasco, en 1815, el 7 de octubre, y la espantosa batalla del Pari, el 21 de noviembre de 1816. Entonces, este es el proceso de la independencia. Pero muere Ignacio Warnes el 21 de noviembre de 1816 y la plaza de Santa Cruz es tomada por los pocos realistas que sobrevivieron y que se inmovilizan acá en Santa Cruz. No vuelven a combatir en otra batalla. Llega en 1825, hay las batallas de Junín y Ayacucho, y el 12 de febrero de ese año, 825, se levanta Valle Grande. Lo han tomado preso Aguilera ya un mes antes, el 26 de enero. Lo han tomado marchando sobre Chilón. El 12 de febrero se levanta Valle Grande y el 14 de febrero viene el Colorado Mercado desde Saipurú, entra por aquí, por la calle de la Catedral, con su caballería, y toma este lugar donde estamos ahora, la gobernación. Esa fue la toma militar del 14 de febrero de 1825. El pueblo lo proclama a Mercado como gobernador. Al día siguiente se tiene que reunir el cabildo en este mismo lugar y el 15 de febrero de 1825 se declara la independencia, se proclama, hay una proclamación. Hay documentos que después el presidente de la República, José Miguel de Velasco, que dice que es el día de la proclamación de la independencia de Santa Cruz. Entre el 14 y 15 de febrero de 1825 y marzo, que es la única etapa en que podemos decir que Santa Cruz tiene su soberanía, entre este febrero y marzo ocurre una serie de problemas políticos en este lugar, con los cabildantes, que unos querían, otros que no querían, a Mercado,
finalmente logran en un movimiento político que sucede dentro de este cabildo, logran sustituirlo a Mercado por Juan Manuel Arias. De todas maneras, don Juan Manuel Arias hace secundar la independencia en Santa Cruz, en Cordillera, Valle Grande, Mojos y Chiquitos. Entonces, en un momento de la historia, Santa Cruz sí fue una república independiente. No llega a constituirse república, pero sí se declara independiente de España. Ajá. Y espera las noticias de los diferentes congresos. Entonces, hubo ahí un levantamiento de los cruceños. ¿Por qué se levantaron los cruceños? 14 de febrero es la toma militar. 15 de febrero, el día siguiente, es la proclamación de la independencia en un acto solemne, civil y militar y eclesiástico que se realiza acá. Prácticamente Santa Cruz en ese momento es soberano. ¿Quiénes eran las personalidades que no quisieron de que Santa Cruz se quede independiente? Era una estrategia altoperuana, charquina, que como estaban distanciándose del Perú, del Bajo Perú, necesitaban un territorio bajo y claro, se lo tomaron. Eso les complementaba. Se lo tomaron, claro, se lo tomaron porque nuestra gente, la gente independentista, los patriotas del ejército cruceño, había dado todo en la independencia. El Colorado Mercado dio su vida, su hacienda, todo. Entonces, al llegar al 825, como en casi toda América, los grandes patriotas estaban disminuidos porque no tenían ya recursos. Ya se lo porque habían todo. Claro, y porque predomina ya el ejército colombiano, ¿no? Entonces, los disminuyen, los apartan del poder. Y cuando está todo eso así, vienen pues siempre los políticos. Claro. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes y todos nosotros conozcamos esta fecha, este 14 de febrero? Es importante conocer y rememorar el 14 de febrero y el día 15, que es cuando se hace una proclamación, para saber los derechos que tenemos en el contexto de América y en el contexto de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional. Nosotros contribuimos a la libertad de América. Nosotros tuvimos ejército propio. Nosotros éramos provincia independiente. Nosotros tuvimos soberanía. Y nosotros, por lo menos a través de un grupo que así lo hizo, predominante en ese momento, así se han hecho todos los países, nosotros unimos un territorio y una población a un país para ser felices, no para que nos ninguneen. Nosotros no les debemos a nadie nuestra independencia, no la hicimos nuestra independencia y la contribuimos a la de los hermanos americanos. Por lo tanto, nuestra situación de ciudad, de departamento y de región debe ser en la misma talla que cualquier pueblo de América. Más claro el agua. Señoras y señores, hemos tenido el placer de compartir con don Nino Gandarilla respecto a esta fecha tan importante para todos nosotros los cruceños, para todos los bolivianos, para todos nuestros estudiantes que tomen conciencia de lo que significa el 14 de febrero para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Dame el encanto de tu boquita roja de achachairú. No ves que estoy sufriendo las ansias locas por tu querer. Y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Y verás qué lindo es amarse con emoción. Mi amor te lo daré, curumi, con todo el corazón. Y verás qué lindo es amarse con emoción. Mi amor te lo daré, curumi.